Disney continúa haciendo de las suyas. Cinefilos, cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos nuevo video de crítica y estaremos hablando de la nueva versión live action de Pinocho que ya está disponible en Disney Plus. Es buena, es aburrida. ¿Qué te pasó, Yepeto? Pues bueno, chicos, hoy lo sabrán. Así que prepárense. He dicho esto. Mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. <music> ya está en la plataforma de Disney Plus y ha venido con algunas cosas interesantes. Pues así es, Cinéfilos, Disney Plus continúa realizando sus versiones live action y en esta ocasión es el turno de Pinocho, la cual ya está disponible en la plataforma y que ha llegado de una manera moderna y muy fresca. Y ok, no voy a entrar en detalles de la historia de la estructura porque sé que todos ya la conocemos. Vamos a ir directo al grano y pues esta cinta debo decirles que me da miedo, así es cinéfilos. Esta cinta de Pinocho realmente me preocupa mucho por todo lo que nos ha enseñado. Creo que mis expectativas eran un poquito altas por esta versión live action de Pinocho, pero realmente se derrumbaron por completo. Creía que por ahí con Tom Hanks íbamos a tener algo mucho más fresco, mucho más interesante, algo más llamativo de esta versión, pero realmente creo que hundió. Más toda esta historia de Pinocho. Y ya de por sí les digo, creo que es una de las peores actuaciones de Tom Hanks interpretando a Yepeto, y es que realmente no hay conexión con el personaje. En ciertos momentos intenté buscar la empatía con Pinocho, con esta versión que podemos ver que todavía no me la creo, que todo es animado, que todo es hecho en animación en la ciudad con los personajes y todo. Y, y quizás este sea uno de los factores que quizás no hace creíble a esta película con los personajes que van interactuando. Aparte, que no hay un factor actor sorpresa en la cinta es un copio y pego de toda la versión animada y quitamos todas las cosas que quizás hacían de Pinocho un personaje muy interesante que tenía desarrollo en esta ocasión quitan todo lo malo de Pinocho porque tienen ese miedo de exponer a este personaje considero pertinente que Disney creo que no evolucionó para nada esta historia creo que la mantuvo ahí la hundió por completo y realmente no sale nada nuevo para esta versión simplemente es una versión y una película mucho más moderna y adaptada a un público mucho más joven. Y yo les digo: es más, aún disfruto todavía la versión animada. Me gusta más. Puedo decirlo tranquilamente. Esta versión live action no me resulta tan interesante, no me resulta tan llamativa. Creo que el problema en general es que en la gran mayoría de las cintas se siente bastante conformismo. Sabiendo que hay un público que quiere consumir el mismo rollo, no se molesta en preparar otra cosa. Simplemente le preparan una versión mejorada únicamente en animación. Definitivamente, Rob. Semekick, el director, pues no se atrevió a dar un paso firme con esta dirección y hacer una adaptación única que quede para la historia. Simplemente se enfocó en los matices y dejó todo esto como estaba en su versión original. En todo caso, cinéfilos, pues bueno, la película es entretenida en una edad moderna. Realmente no considero que haya mucho más de esta película, no considero que dé más la verdad. Y pues nada, chicos, yo creo que para los que quieran conocer a Pinocho, quizás más pequeños en la edad actual pues pueden ver esta película pero se van a perder una joyita en la versión animada así que chicos pues nada yo todavía me quedo con la versión animada que me parece una cosa espectacular esta película definitivamente no es de mi gusto y pues en esta ocasión pues sí se lleva la estrella de bronce realmente le faltó mucho como siempre les he dicho esta es mi crítica y es bastante personal les digo la película es entretenida realmente cumple con ese objetivo pero no considero que sea una película que vaya mucho más allá de su versión animada, trayéndonos algo nuevo, algo fresco. Hay una historia por ahí detrás de todo esto de Pinocho, que pronto la podremos ver en otra versión que ya se está preparando y que ya hemos hablado sobre esta versión. Así que chicos, pues nada, habrá que esperar esa versión y pues ver si realmente sacan a flote a este personaje. En todo caso, chicos, pues bueno, esa ha sido mi crítica. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Cuéntenme en la parte de abajo qué les ha parecido esta cinta. Conmigo, chao chao.